Lo importante es que es una fábrica de algodón que se lleva a cabo en el siglo XVIII, precisamente cuando en Inglaterra el algodón está protagonizando los cambios que van a dar después lugar a la revolución industrial. Es una de las contadísimas fábricas por pisos. Es una auténtica novedad, es vanguardia en aquel momento. Una vez que el incendio ha provocado que un edificio se haya quedado en una ruina lamentable, pues el diario se pronuncia claramente porque esas ruinas hay que derribarlas. Me dijo que la postura de la Junta de Castilla y León en este aspecto era que se derribara la fábrica de harinas. Y yo le manifesté que no iba a votar a favor del derribo de la fábrica de harinas. Y él me dijo muy tajantemente, entonces, atente a las consecuencias. Yo, en nombre de Izquierda Unida, estaba en la Comisión de Gobierno y allí no se plantea que a pocas horas se va a empezar la demolición. Lógicamente se entiende que se quería engañar a la ciudadanía empezando tan pronto. A las 3, 4 de la madrugada entraron las máquinas y tiraron aquello un sábado. El hecho de ser una fábrica y no ser, por ejemplo, una iglesia hubiera sido impensable que la hubieran tirado, ¿no?